La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Sobre Gabriela Díaz, es una referente reconocida en el campo educativo nacional, con una obra escrita muy importante y muy leída, y que goza de una unánime consideración en todo el sistema. Tiene una amplia experiencia en gestión en la universidad, que se prolonga ya durante una década. Estuvo 6 años al frente de la Coordinación de Formación del Instituto de Desarrollo Humano y 4 al frente de la Secretaría Académica. Y desde esta última posición de Secretaría Académica, fue una protagonista fundamental de lo que consideramos la más ambiciosa, más difícil y más importante de las reformas que la gestión saliente de la universidad se había propuesto hacer, y consiguió llevar adelante nada menos que 17 planes de estudio que debían cambiar al mismo tiempo y con un altísimo grado de consenso entre los miembros de los distintos claustros de todos los institutos de la universidad. Durante todo ese proceso, Gabriela Díaz evidenció no solo una altísima capacidad técnica para lidiar con los problemas de gran complejidad que seguimos planteando, sino también una enorme capacidad de diálogo y de generación de acuerdos entre los muy diversos y muy numerosos actores involucrados. Pero además, durante su gestión como secretaria académica, la doctora Díaz encaró varias otras tareas de la mayor importancia en relación con la muy diversa y cada vez más diversa oferta formativa de la universidad. Así, en relación con el pregrado y el grado, fue de nuevo una protagonista fundamental de la otra parte del proceso de reforma académica desarrollado durante estos años, y fue, junto con los equipos de los institutos, la creación de una cantidad de nuevas carreras, una ingeniería, 2 licenciaturas, 2 profesorados y 1 tecnicatura más de las que ya teníamos, todas las cuales ya están funcionando y en régimen. Por lo demás, desde el comienzo de nuestra gestión, el rector le solicitó a la Secretaría Académica que se hiciera cargo de 2 áreas formativas de la más alta importancia, que en las entonces vigentes estructuras de puestos de la universidad no dependían formalmente de esa secretaría, pero que la lógica y la dimensión que habían alcanzado hacían necesario articular con ella, una, el área de los estudios de posgrado, y la otra, los de formación continua. En ese primer campo, Gabriela Díaz no solo acompañó el proceso de creación de diversas ofertas formativas nuevas durante estos años, sino que se dio al trabajo de sistematizar una oferta que, por su modo de gestación y de funcionamiento, tiende naturalmente a ser muy dispersa y ajustarse poco a criterios consensuados. Fue muy importante su colaboración con el funcionamiento del Comité de Posgrado de la Universidad, que hace ya unos cuantos meses pudo celebrar una conquista, resultado en buena medida de la orientación y del trabajo del equipo técnico de la Secretaría Académica, que tiempo atrás parecía muy lejana, la de un reglamento que efectivamente pone unos criterios comunes y algunas pautas generales para el funcionamiento de toda la oferta formativa del posgrado de la universidad, que de esta manera queda integrada como una parte reconocida e importante de su tarea al conjunto de su oferta. En el campo de la formación continua, también fue mucho lo que la conducción de la doctora Díaz de todo este proceso de reforma consiguió en términos de una elevación del nivel y de la sistematicidad de los cursos, de la mayor articulación de los mismos con las áreas sustantivas del trabajo de la universidad y de un mayor reconocimiento institucional de estas ofertas. Particularmente destacable es la transformación de una gran cantidad de ofertas, hasta hace poco muy dispersas y poco sistemáticas, casi nada institucionalizadas y con no segura calidad académica, en cursos anuales de diplomatura, sometidos a la inspección y el control académico de la Secretaría y a condiciones de trabajo más adecuadas y más regulares para todos los docentes, y en muchos de los cuales estamos verdaderamente orgullosos por su calidad, por su experimentado y por el entusiasmo que ha despertado este formato en todos los institutos de la universidad. Fuera de la universidad, tenemos que decir el CIN, que la doctora Díaz fue una protagonista fundamental de los grandes avances que pudieron hacerse durante los 2 años en los que el rector Renesi coordinó su comisión de acreditación de profesorados universitarios. En este campo, definición de estándares generales, lineamientos específicos para los profesorados universitarios en todo el sistema. Sus conocimientos específicos en el tema le dieron un liderazgo natural en estas discusiones en el CIN. Respecto de nuestra relación con el IFOD, el Instituto Nacional de Formación Docente, como referente nacional en el campo, integra el Consejo Asesor del IFOD, en representación del campo académico experto, y sus opiniones tienen en este espacio un tratamiento muy significativo. Estamos por
proponiendo para acompañar a Gabriela Díquer, a quien fue secretario de investigación, Pablo Bonaldi, que le dio a la Secretaría un despliegue inédito y particularmente destacable. Durante su gestión, la Universidad se integró al PACTEL, Programa de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo, en que la ONU tuvo un protagonismo decisivo y en cuyo marco hemos obtenido financiamiento para desarrollar investigaciones propias en dos de nuestros cuatro institutos. Inició el proceso de evaluación de la función de investigación por parte del MINSI. En estos años se completó la etapa de autoevaluación y en tres áreas a su cargo se produjeron desarrollos importantes. Internacionales, la universidad en estos cuatro años ha tenido el récord de proyectos y de redes, obteniendo un lugar destacadísimo en todo el sistema. Esto tiene que ver justamente con la relevancia. La relevancia y la vinculación que los equipos de los institutos pudieron tener con el equipo técnico de la Secretaría para llegar a este año con el proyecto CIRES. Editorial, hemos tenido un inédito nivel de publicaciones, lugar destacado también en la red de editoriales.